Muy buenas a todos, soy chicos y bienvenidos a Best de Incógnito. Y bueno, veo que esté aquí atrás y puedo hacer un poco de Fucón. Y bueno chicos, vengo ahora mismo del gimnasio, vengo un poco reventado. Y bueno, me apetecía grabar un poco de Best de Incógnito, ya que los otros vídeos que tengo por aquí grabados son de Minecraft Extremo, creo. También tengo algo de Minerals Mod y mapas de Subsigo. Bueno, pues para que no sea todo pues de estas secciones, pues me apetecía meter un poco Best de Incógnito. No, bueno chicos, como ya sabéis, me voy también de viaje este miércoles. Y claro, estoy aquí probando vídeos más o menos como puedo. Así que si este vídeo es más cortito de lo normal, es porque tengo un día, que es mañana martes, para preparar como 9 vídeos para estos días. Así que bueno, mira, sin más voy a meterme en esta arena si puedo. Así, sí, fuck ya. Coño, sí que empieza rápido. Vamos a darle un poco de Fucón, así mejor. Si podemos hacer dos arenas del tirón. Fuck ya. Uy, mira, se me ha olvidado hasta quitar el pack de texturas, que estoy con lo del Minerals Mod. Y claro, tengo el Croati este, pero bueno, no importa. Espero que me perdonéis por un... Coño, ¿esto no corre o qué? Por una arena que me haga sin el otro pack de texturas. Uy, siempre veo a este tío jugando al de la skin de Assassin's Creed. O es que es una skin muy... muy default, por así decirlo. Así alguien me... Joder. Estoy... Yo os digo, vengo del gimnasio y vengo baldado. No sé ni dónde voy, ni dónde estoy, ni quién soy. Vamos a ver, vamos a colocarnos esto por aquí. La chuleta, tenemos una espada. Y cuando uno tiene una espada ya se puede defender más o menos al Fucón. Ahí estamos. Coño, un arco, palos y todo. Aquí la gente se ha dejado la fuca, ¿eh? Así encuentro... ¿Qué espacio? ¡No, mierda! Joder. Bueno, da igual, no voy a bajar ahora. A que pille, le diría... Bueno, si no tengo esto... ¡Mira ese hombre! Uy, aquí se están soltando ya hostias, ¿eh? Yo me meto para adentro. ¿Cómo entra alguien aquí? ¿Esto es el Pato Donald? ¿What the fuck? Hostia, pues el Pato Donald me está soltando, ¿eh? ¡Toma, pato! ¡Toma! ¡Muere! ¡The fuck! Oh, sí. Sí. Vale, ahora tengo que protegerme como sea. Hasta curarme. El Jesús, oh my god, va a morir, ¿eh? Lo siento, Jesús, pero puede ser un rival luego más malo y más duro. Me voy. Me voy de aquí. Vamos a ver qué más me ha dado este hombre. Vale, no tengo nada más. Y bueno, chicos, como veo que se está gustando Best de Incógnito, que la verdad es que estoy... ¡Oh, sí! Una espada de piedra, tío. Mejor. Better. Como veo que se está gustando Best de Incógnito, que la verdad siempre suele tener lo mismo... Es como que ya ha cogido su público y os gusta, y eso a mí hace que me guste y me anime más a grabarlo, porque bueno, está bastante bien que tengo una sección de juegos del AME, ¿no? Que es muy divertido, y son partidas como yo las llamaría partidas LOL, de las cuales nunca son iguales, aunque sea el mismo estilo de juego, nunca es lo mismo, y esta gente porque corre. Ahora tengo una mirilla, ¿eh? Estáis fuckets. ¡Toma! Buah, se está pillando. ¡Mira, mira! ¡Oye, es mío! ¡Es mío! ¡Lo que tiene es mío! Ahí estamos. ¡Espeta! Oye, pero yo estoy por... Me ha hecho la señal del este, pero... A ver si le voy a dar en todo el cráneo, ¿eh? Ahí estamos. ¡Muere! ¡Coño, que tiene cosas chulas! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Diamante, tiene diamante! ¿No? ¡Sí, sí, sí, tiene diamante! ¡Fuck, givers! Bueno, vamos a ponernos el peto este y esto por ahora. ¡Coño, si tiene una espada de diamante ya y todo! Esto lo dejo por aquí. A ver... ¡Hostia, está... A ver, la verdad es que con el padre de texturas este parece un sable láser... Extraño, este tío tenía diamante y de todo. Ahora tengo botas de oro, aunque bueno, las botas de oro son un poco chusteras. Yo quiero el este de hierro. A ver si me dejan cogerlo y no me inflan a hostias. Ahí está, y los pantalones y todo. Vale, mismo voy full. ¡Oye, me cago! Mira, tío, mira qué traidor. Que le he perdonado la vida y ahora me ha matado él. O sea, ¿os habéis dado cuenta de eso? Ahora no voy a respetar a nadie, voy a ir a saco. Porque haces, bueno, va, voy a ser buena persona. No voy a matarle porque el pobre macho la señal y luego... Me hace un poco el Fucón. A ver. Vamos a ver si entramos en otra. Y avisamos a la gente. Es que me sabe mal porque como creo que el señor Hippo está aquí de... Está haciendo su live y no me gustaría quitarle a nadie de gente porque... Si estamos entre youtubers hay que respetarse. Así que... No voy a decir nada. Voy a ver si me puedo meter en una partida. Aunque si no se llena mucho pondré mensaje por el global. Pero bueno, a ver. ¿Dónde nos metemos? Estas están todas empezadas. No sé por qué. Yo creo que es este pack de texturas el que me peta Minecraft, ¿eh? Porque no tengo nada abierto. Y joder, pega un tirón de FPS este juego. Mira, esto está starting. No cabe nadie. Dios. Bueno, chicos, ya sabéis que si no contesto porque veo que hay gente que me está hablando por ahí. Porque cuando estoy grabando, mira, esto está waiting. Me dice que se meta a la 12. Meteros en la 12. Y hola. Ahí, ahí, que se peta esta arena. ¡Fucón! ¡Fuquita! Vamos a entrar. Ahora no entra nadie. Ahí, ahí, ahí. Que se llene, que se llene. Tengo ganas de matar. Vale, chicos, os puedo asegurar que no voy a respetar a nadie, ¿eh? Que estos llevan un Fucón, me han cogido y me han partido toda la boca. O sea, veo que me ha visto el tío ahí disponiendo un poco de amor y coge y no se le ocurre otra cosa que matarme. Yo me voy para arriba. Vamos a ver.
¡Corre! ¡Corre, no! No, que hay arriba de todo y un cofre muy chulo. Aunque luego para que llegue y no tenga una mierda. Mira, primer cofre. Coño, es una mesa de crafteo. Que hostia es cofre. Vamos, ves. Vamos. Corre. Os puedo asegurar que me ha molestado, ¿eh? Me ha molestado más a nivel de jugar. De que joder, estaba allí. Yo le respeto y la gente coge y te mata. Aprovecha la mínima. No, es que no sé si el tío luego cuando grabe el vídeo. O sea, cuando grabe el vídeo, cuando lo renderice. Que se vea todo. Veré si ha sido el mismo tío al que yo he respetado y luego me ha matado. Eso está muy feo. Si lo ves, muy mal, ¿eh? Se respeta, se respeta. Vamos a ver. Ahora aquí estoy jodido porque me he venido a por el maldito cofre este y no tiene nada. Y aquí la peña seguro que va a subir con espadas y todo. Vamos a ver. Para abajo, Vers. Vámonos, este lleva unas botas de oro. Vers. Fukun. Vamos. Quiero una espada, por favor. Si una espada de madera la vida se convierte en nada. Si me tiro me parto las piernas. No hay nada ahí, amigo mío. ¡Coño! What the fuck? What the fuck, man? Stop it. Stop it, que yo ya me voy por mi propio pie, no te preocupes. Me como una chuleta para curarme. Corre, ves que aquí la peña no suele ser muy amigable. Venga, tío, si tiene una espada, tío. Me pegues. Don B. Mira, se ha pasado de mí. Voy a intentar hacer el parkour este. Y ir a por las otras cosas de aquí. Ahí abajo hay un cofre, tío, pero bueno. Joder, todo lleno de mesas de crafteo y cuando no necesita uno mesas. Ese me la va a soltar, ¿eh? El Chusel tiene carita de pegarme. Míralo, míralo, míralo. Se les ve, o sea, yo se los veo los ojos. Es como la mirada. Y dices, vale, este tío. Este tío tiene ganas de guerra, ¿no? Entonces, ellos vienen ya por ti como predilectos. Joder, aquí todo el mundo tiene malditas espadas, tío. Tengo que esperar a que muera alguien. ¡Oye! ¡Oye! Míralo, tío. Sí, pues voy a hacer parkour. A ver si te mueres haciendo parkour conmigo. Ven. Ven, que te llevo al parkour de la muerte. Ven, Chus. Claro, es la mía. Vámonos, Vers. Toma, dice uno por ahí. Yo lo que quiero es una maldita espada, por Dios. Tan difícil es. Una espada. Una espada para mí. Para Vers. Vamos a buscar por aquí. Vamos, vamos, vamos. Aquí tiene que haber algo. Todo el mundo ha mirado ya en todos lados, tío, ¿o qué? Joder, no hay nada, tío. Solo tengo un palo. Un triste palo. Bueno, con encontrar alguna mena de hierro o algo de eso ya me puedo hacer algo, pero claro, primero hay que encontrarla. Mira, yo tengo un cofre ahí, a ver si se nos han tocado. A este. Nada, tío. Nada, encima la gente va a tope, ¿eh? ¿Ese por qué va tan chetado? What the fuck? Una flecha volada por ahí, ¿eh? Guay, no llego. Joder, estoy perdido. Mierda. Uy, ¿dónde vamos a ver? Mira, coge una flecha. O sea, sí, aquí se han dejado de algo. ¿Quién me está disparando, tío? ¿Quién es el mala sangre? Pues me llevo las flechas. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? No te quiero pegar. Pero no, no me tires tus cosas, hombre, no te preocupes. No. No quiero. No te preocupes. Ah, que tiene otra, vale. Si tienes otra, ok. ¡Che! ¡Que este viene! Coño, coño, se viene muy la. Puedo asegurar que aquí esto me lo llevo al parkour, ¿eh? Y en el parkour moriremos todos. Bueno, muchas gracias a ese hombre que no sé quién ha sido. Creo que ha sido el Crafter64, ha sido muy grande. Mientras que me estaba dando sus ítems, pues ha fallecido en el intento. Mira, ese igual. Joder, es que van muy chetados, tío. Si consiguió dar una pequeña hostia, igual nos apañábamos todos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora es la mía! ¡Ahora es la mía! Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Coño, ¿por qué no le di a nadie? What the fuck? Ya, corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Corre, que le hemos quitado todo! ¡Coño, quita! Coño, ¿por qué me? Me cago en todo, ¿ves? Mierda, me ha matado un ostión, tío. Me he puesto ahí a. ¡Ah! Ah, no, mata. Ah, ha sido el Craft64 este el que ha matado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este pequeño verse de incógnito. Que sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo de Minecraft. Un abrazo y hasta la siguiente.